Superman. My name is Barry Allen. I traveled from the future. A crisis is coming. Bad people planning on doing some bad things. I'll help you stop it. The world's changing. It's time we change too. Lex Luthor. Bruce Wayne. I know you're all choked up. The fact that Superman is in it. Go out there and do what you were born to do. Who are you? We're among gods who, for whatever reason, have been given extraordinary abilities. Take you a little war somewhere else. Nobody wants war. I just want to keep the threat alive. One thing I do know, son, and that is you are here for a reason. The ultimate goal is to create an entire army just like you. Millions of innocent people would be killed. We're gonna need more green stuff. To time travel. Can somebody tell me what kind of a world we live in? Boo. ¿Qué te pareció el tráiler hecho por un fan? No, está bueno, ¿sabes? Pero... ¿Todo hecho por fans? Por fans, por claro, ahí la, porque juntaron imágenes de película y de película clásica. Claro. Ahora, es como una Liga de Justicia noventera, pero hay, cuando hace referencia a la Liga de Justicia, la película, ahí como cae, porque después está la invasión, sí, sí, Superman sí. Se pierde, el dilema de los superhéroes es, estoy haciendo lo correcto o no, y nos aparece un Superman entre medio de otro color, a lo mejor quiere decir que es un Superman de otra dimensión, no sé, claro. A diferencia, porque el Superman que se pierde en el espacio es como el Superman... De la película La cuarta salvando sí. La paz. En busca de la paz, algo así. En busca de la paz. Es una porquería, hay que decir. Sí, no, sí, pero está bien hecha. ¿Cómo está bien hecha? No, el video de la edición. No, estoy hablando del video de la edición. Sería la primera persona que escucho yo que le gusta. No, estamos hablando de acá. No, está muy bien hecho para ser un fanático. Para ser un fanático. No, y la hora de darse la paja, literalmente, de buscar la imagen que va a buscar. Y buscar a Flash, que es una serie de los 90, la serie Flash, que fue espectacular esa. Que también trabaja Iván. Y esa escena de la explosión es el intro. Y meter a la... También sale a la super chica, sí. Supergirl, de la película sí. Supergirl, sí. Que o sea, la tengo también. Linda Carter también sale ahí. Linda Carter, Wonder Woman, muy bueno. No, está bien hechito el video. Bien hechito, se agradece. En una de esas, yo creo que hubiese sido más entretenida esta Liga de la Justicia en los 90. Sí, le faltó un poco más de edición porque salen los misiles de Luthor. Le faltó más armar al video Abuel, acá. Abuel, es un fan. Es un fan, sí, pero le faltó un poquito más de armar mejor el guión. Le faltó más desarrollar una historia. La historia en el guión para después hacer el montaje, que el montaje está espectacular. Así que ahí teníamos un poquito un recuerdo. ¿Qué hubiese pasado si se hubiese creado la Liga de la Justicia en los años 90? Con estos actores, con estos grandes actores. Ha sido espectacular esa. Y todo hecho por fans, como sí. Si a veces una persona que realmente quiere algún producto puede que haga una historia o... Buena. Sí, hay short films. Sí. Short films. Sobre todo en Star Wars. El cine corto, sobre todo en Star Wars, que son a veces hasta mejor que las películas. Con los villanos. Sí.